pedazos de cartucho de dinamita en cada una de ellas. Y al detonar se van fileteando como si fueran la torta, una torta, ¿no? Así se van cortando los granitos. Fíjense allá. Sí, seguramente acá usan para pernoctar o abrigarse el frío y de... Hace mucho frío en invierno. Hay que tener cuidado con las lechiguanas, que son unas avispitas, ¿no? Sí, acá lo han puesto cemento, que han hecho un marco de hierro. Y acá duermen, gente. O acá se refugian. Ahí en el horizonte se puede ver dos bloques ya listos para embarcar, seguramente, con sus perfecciones, ¿no? Fíjense que de cada bloque salen muchas pesadas. Después se pulen en los grandes galpones con las pulidoras. Y bueno, no les voy a dar más manija, disfruten con las imágenes. Si es que son disfrutables, no lo sé. Por lo menos enriquecedoras culturalmente, a eso me refiero. Estamos de nuevo en el campo. Estamos ya a muy pocos días de Navidad y salimos a ver las ruinas de antiguos mineros que vivieron acá en la Pampa de Olaya. Hubo una época donde proliferaron las minas y los mineros. Esa época se fue yendo y quedaron esos pueblos abandonados. La idea hoy es llegar a uno de ellos. Sí, como dije antes, el objetivo principal de este viaje es ir a ver un pueblo abandonado minero. No solamente el pueblo abandonado, sino también los hornos y los lugares donde se extrajo la piedra caliza. Pero primero vamos a pasar por una cantera actual de mármol, de granito. Nosotros lo llamamos mármol, pero es granito, ¿no es cierto? Les debo confesar, gente, que esta es nuestra primera salida al campo después del viaje a Mendoza, ¿no? Y extrañaba muchísimo, pero muchísimo, lo que yo llamo mis sierras, ¿no? Y sentir el aroma, ese aroma a campo típico, ¿no? Cada campo tiene su aroma. Y sobre todo en esta época donde ya todo está verde, donde ya llovió, donde los insectos y las plantas y los animales están felices, ¿no? Muchos en celo, estamos en primavera. Así que realmente contento y feliz, contento y feliz. Esa es la opinión. Las vacas, claro, no tienen para dónde hacerse. Hay los dos lugares cerco. Y allá vienen dos autos y estoy yo de este lado, o sea, pobres animales, se ve que se han escapado del campo. Vamos a hacernos un costado. Siempre hay que dejar lugar al que viene subiendo, gente. Cuando se encuentren en el campo, siempre dejen lugar al que viene subiendo. Así que bueno. Gente que viene a hacer bici, se ve. Ahí vamos. Sí, amigos, sí, estamos en la Pampa Online, como dije antes. Y como hemos vuelto hace poco de Mendoza, y hemos visto todas esas huacas que vienen de los incas, ¿no? Si no, fíjense acá, en este video que les dejo acá. Quería mostrarles que acá en Córdoba también, en medio del campo como estamos ahora, hay así grutas, en este caso a San Expedito,
Gracias Contreras, familia Contreras le ha hecho esto. Y ya quedó la costumbre de poner botellas de agua como si fuera la difunta Correa. Y allá hay otro santo que no sé quién es y una virgen. Costumbres, digamos, que tienen que ver con lo religioso, con lo pagano y también con una reminiscencia de los pueblos originarios que hacían este tipo de ofrendas, ¿no? Bueno, seguimos camino. Bueno, pronto va a llegar al vado, al puente, el tremendo puente que tiene este río, ¿no? El Pintos, Pintos con ese. La minería ha sido, para aclarar un poco el tema, uno de los más tradicionales o la más tradicional actividad productiva de las sierras cordobesas durante el siglo pasado. Era muy común ver estos emprendimientos en los faldeos de las sierras. Pero ahora la actividad principal, la más importante, la que ocupa el primer lugar, es la actividad turística. Y se le suma a eso la cantidad de gente que ha venido a vivir a las sierras de Córdoba, o sea, la urbanización cada vez más grande de las zonas que corresponden a las sierras centrales de Córdoba, y de San Luis también, ¿no? Y que existe el mismo problema con este divorcio que hay entre la explotación minera y la cuestión urbana y el turismo. El objetivo del video es casualmente documentar, como a veces lo hacemos con lugares turísticos, esta otra actividad, tanto actual como también del pasado. Así que allá vamos. Ya se puede ver el pueblo de Characato. Pero vamos a seguir adelante. Bueno, ahí se ve toda las rocas de granito trepanadas, o sea, se hace una perforación con un trépano, se le coloca una porción de pólvora y se va partiendo en cubos. Hay mucho material que se desecha y se van rompiendo las sierras. ¿Qué hacemos, gente? ¿Qué opinan? ¿Seguimos usando mesadas de granito o usamos otro tipo de material reciclable o algo así? ¿Qué opinan, por favor, abajo? Díganme. ¿Quieren ver cómo se destruyen las sierras por el granito? Por la explotación de granito, que es el mármol que normalmente usamos en las cocinas, en la mesada, etc. Fíjense. Bueno, minería a cielo abierto. A cielo abierto. En las sierras de Córdoba. No es que quiera ser dramático, pero también forma parte de nuestra cultura, ¿no? Lo lindo y también lo no tan lindo, gente. Quizás necesario, quizás no. Tema a resolver, ¿eh? Paradójicamente, esto es una vertiente gigante, ¿no? Como ya hemos mostrado en nuestro canal. Córdoba tiene la bendición del agua, pero ahora vamos a ver imágenes dantescas cerca de las vertientes. Ahí vamos.
Estas gomas se utilizan para cuando apoyan los grandes bloques no se rompan. Aunque parezca una paradoja, los bloques perfectos, cuadrados, van apoyados en grandes gomas, en desuso ya, que compran en las gomerías, ¿no? Eso creo. Si hay por ahí algún minero que pueda aportar datos, sería fantástico. ¿Y cómo se produce esto? Generalmente, la gente que se ocupa de este trabajo alquila los campos a los dueños y le ofrece un pago mensual para poder extraer las piedras de granito. Lo tremendo de esto es que muchas veces en estas piedras hay aleros indígenas con pinturas, con morteros, restos arqueológicos. Fíjense. Porque hay que decirlo, los indígenas de Córdoba vivieron donde estaba el granito y donde estaban los algarrobos, y hacían perforaciones llamadas morteros, ¿no? Entonces, la destrucción de la cultura, la destrucción de la naturaleza, ahora cuando vaya a su cocina, como yo tengo en la mía, no voy a decir que no, y corte una manzana sobre su mesada de granito, piense que está contribuyendo a esto, gente. Bueno, suena feo, pero se llama ecología. Paradójicamente, hay eco emulando lo que llamaban los grandes teatrines, los grandes templos, quizás de las culturas incaicas, donde había lugares así, naturales, ¿no? Donde había espectáculos como el juego de la pelota, de los incas, etc. Y acá hay como un refugio, vamos a ver. ¿De qué se trata? Ahí también lo hizo en la época de serpiente, así que también. Bueno, como yo siempre digo, una botellita de una bebida, una repisa, acá han puesto barro para resguardarse, también usando los mismos bloques, ahí hay un tarrito para calentar el mate, seguramente, el fogón, y afuera todo el resto. Seguimos. Bueno, la investigación me encanta, ¿qué quieren que les diga? Me encanta, aunque sufro al ver esto, sufro muchísimo, pero bueno, hay que cuidar la ecología, es parte de nuestra cultura, y nosotros, la verdad que quizás podemos contribuir un poco a la concientización, ¿no? Fíjense, tremendos, esto es de acero, ¿no? Cables de acero. Para trabajar acá estas piedras tan pesadas. Hay como un pantano acá. Ideal para la serpiente, esto les digo. Cuando vengan al campo y sea época de serpientes, donde hay batracios, pequeños batracios, tengan cuidado porque son su alimento natural. Traten de no ser ustedes también su alimento natural. Lo digo en broma, ¿no? Pero hay que tener cuidado. Ya estamos acá, en el corte más grande.
Bueno, este que pretende ser un video sobre la minería a cielo abierto, sobre las canteras, sobre la explotación minera, sigue su curso hacia el noroeste, gente. Así estamos hoy. Estamos un poco concientizando sobre la ecología del medio ambiente y sobre la minería en particular. Gente, para subirlo acá, aporten en las cuentas, digamos, el dron. Después del mangazo, yo cuando hablo del tema de las minas a cielo abierto, hablo desde el corazón, o sea, ¿sí? Mi conocimiento técnico. Desde la razón dice que uno está viendo algo que está haciendo daño a la naturaleza, daño al entorno, daño a la ecología. A lo mejor hay otra versión que habla de la necesidad que tiene el hombre de tomar recursos. Todo eso, me gustaría que si hay algún técnico minero que aporte su... Partimos hacia las canteras o las minas de Iguazú, al pueblo abandonado de los mineros de Iguazú. Vamos a simplemente pasar por Characato y seguir viaje, y esto lo dejamos para el próximo video que se viene muy rápidamente. Bueno, acá tenemos en Characato alma ancestral, tortas, tés, mates, caseros, orgánicos, licuados y jugos. Después tenemos un camping a 5 kilómetros que se llama La Olla, que está sobre... este lo conozco. De la familia Guzmán, ¿no? Hay gomería también. Es del río Ábalos. Y digo río Ábalos, porque algunos dicen... no, está el camping sobre el río Ábalos, ¿sí? Que en el Google Maps sale como... Río de la Piedra Azul, alguna cosa así, que alguien le puso, porque cuando uno arma un mapa en Google Maps, puede poner el nombre que quiera, ¿está? Y eso ha confundido a mucha gente. Eso es todo. Sigamos a Characato.